Pamela Paco, muy buenas tardes. Nos encontramos en la vivienda de la madre del cambista Félix Manuel Fretel, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Sáenz Peña en el Callao. Como podrán observar, en este momento ya se vienen velando los restos de este cambista luego de 4 días. Él, como recordaremos, desapareció el día sábado en la mañana tras salir a realizar una transacción de dinero. Se le encontró 4 días después con signo de haber sido maltratado y golpeado. Nosotros conversamos hace solo instantes con la esposa del señor Félix, quien nos decía que hizo un pedido, mejor dicho, a las autoridades para que se dé con los responsables de ese crimen, que para ella todos en este momento son sospechosos de este delito. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Elsa, adelante. Todavía la policía no se comunica conmigo, todavía no, entonces yo espero que en el transcurso del día o en la tarde, ya después que vaya a enterar a mi esposo, pueda yo ir a verlo, ¿no? Eso. Con su hermana, con su cuñada conversábamos y él nos decía que están sospechando usted. Bueno, en teoría hay 3 personas que sería, y no sé si podemos decir en orden principal, el dueño de este taller. Cuéntenos, usted nos comentaba que recibió una llamada. En esa llamada exactamente, ¿qué le dicen? ¿Qué le dice su esposo? ¿Qué escucha? Mi esposo me dice que yo había hecho la transacción de los $3,500 y que estaba en el taller, que estaba en el Abuelo Centenario. Entonces, es lo único que me dijo él, ¿no? Y respecto a los... Le dijo, estoy en un taller... Sí, me dijo que había hecho la transacción en un taller del Óvalo Centenario. Solamente eso me dijo. ¿Qué pasó después? ¿Usted sintió que...? No, como que le arrancharon el celular y se escuchó un forcejeo, una interferencia rara, y me cortaron. Y yo ahí me asusté, porque dije, uy, le habrán robado su celular, algo habría pasado. Entonces, de ahí yo vuelvo a llamar, a marcar, y nada, no me responde. Como la quinta vez ya me responde, y se escucha ese mismo forcejeo, y me dice taller. No, una cosa. ¿Ustedes? Sí, taller. Un indicio, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo sé, ¿no? Que es lo que me dijo él, lo único que yo hablé con él. Ahora, en el taller hemos visto, fue con un compañero mío, incluso el dueño del taller dice no conocerlo, ¿verdad? Claro, dice que no lo conoce, pero amigo, todos se van a negar. Ahorita todos se van a negar, todos ahorita son sospechosos. Yo soy sospechosa, mis cuñadas, su madre, todos nos están investigando ahorita. Eso es. Con respecto a las otras personas, el amigo de la infancia, ¿él acepta que lo llamó antes de que salga? No tengo conocimiento yo. Yo sé que entró una llamada, sí, pero no tengo conocimiento. La policía ya está investigando los últimos números, qué número se comunicó primero, qué número se comunicó después. Todo eso están investigando. Ahorita está en investigación todo eso. ¿Conocí a este amigo? Lo conozco, sí, que vive por acá, pero que tengo una amistad con mi esposo, grandemente, no tengo las ciertas verdad, ¿no? Bueno, compañeros, han sido las declaraciones de la señora Elsa. Nosotros vamos a permanecer aquí a la espera de que ya sea enterrado el señor Félix Manuel. Hay que resaltar que el gobierno regional del Callao ya le ha otorgado un apoyo económico para que puedan obtener un nicho en el cementerio Vaquija. Nosotros vamos a permanecer aquí, definitivamente vamos a seguir con este caso y también hacemos un llamado a las autoridades para que se dé con los responsables. Son 4 sospechosos, 2 miembros del taller donde supuestamente habría estado el señor Félix, el señor de la casa de cambio de aquí al frente y un amigo de la infancia. Son 4 las personas que están en calidad investigadas, tal como nos ha dicho su abogado. Es la información que tenemos a esta hora, compañeros. Adelante.